El consejero regional Hugo Gómez Quispe está preocupado por la contaminación del río Ramis y exige atención del gobierno central para este valioso recurso hídrico. Señala que ellos plantearon varios proyectos, uno para la construcción de la represa de remediación de Huachani, otro para que se instale una base militar y policial en la zona de la cuenca, entre otros. Bueno, el tema de la contaminación ha iniciado y sigue avanzando, sobre todo por los relaves mineros en Pampa Blanca, en Ancocal, en la zona alta de la cuenca del río Ramis. Muchos de los relaves mineros no son tratados adecuadamente por la minería informal y por la minería ilegal que está en esta zona, que está perjudicando, y esos relaves directamente están llegando al río Ramis, ¿no? Y obviamente empieza a dañar no solamente los campos de cultivo, sino también los animales que quienes beben de esta agua, obviamente tienen altos niveles tanto de mercurio y de metales pesados, y obviamente los niños empiezan a ser afectados, la población, el problema se convierte en un problema muy álgido. Bueno, a mí lo que me han pedido es de que este mes tratemos de establecer esa mesa de diálogo, establecer esa comunicación con el presidente de la República y con su equipo técnico, con el presidente del Consejo de Ministros, ¿no? Lo que ellos han solicitado es que este mes se hagan esas coordinaciones, y en el caso de que no sea así, ellos verán qué otras medidas toman, ¿no? Eso es lo que tengo yo conocimiento. ¿Cómo, por decir, un paro? Probablemente, ¿no? Tal vez la sociedad civil esté ya organizándose para hacer una medida para que sean escuchados. Nosotros viajamos a la ciudad, al distrito de San Antón, por ejemplo, y nos acercamos al río. Es evidente la contaminación. Ustedes pueden ver cómo el agua está bajando de un color marrón. Y si ustedes, hemos hecho este experimento, ¿no? Embotellan ustedes el agua, en cuestión de 2 o 3 días se vuelve totalmente negro. Entonces, la contaminación es evidente, y nosotros lo que queremos es conocer cuál va a ser la política del presidente de la República, el nuevo, para con esta contaminación de la cuenca del río. Nosotros, vuelvo a recalcar, son 4 puntos puntuales, ¿no? El tema de que se construya la presa de remediación en Huachani, que se haga un paquete de proyectos de remediación, que se instale una base militar o policial en la zona alta de la cuenca, y también que se dé una ley Ramis, y puede ser por un decreto supremo o por un decreto de urgencia, según se vea, pero que de una vez se focalice el problema de la cuenca del río Ramis. Y obviamente no solamente es afectado esos distritos, sino que está llegando la contaminación hasta el lago Titicaca. Bueno, para los proyectos de remediación, eso va a depender de cada uno de los proyectos que se vayan a ejecutar, pero para lo que es la presa, alrededor de 100 millones era cuando se conceptualizó por los años 2003-2004, pero a la fecha esta presa debe estar superando, yo considero, los 200 millones o tal vez más, considerando las nuevas tecnologías y lo que se deba aportar al respecto.